Okay. Hola. Hola. So Zocho, she's going to explain how water is related to emotions and how the water, when we're in the water, is similar to when we're in our mother's womb. El agua es nuestro femenino para las mujeres. El agua rige nuestras emociones, toda la sanación con la madre, con nuestro útero. Porque somos 70% agua, porque en el agua empieza la vida, porque el agua es la creadora. Ahí empezó a crear en esta tierra la vida desde un ser de agua, una bacteria. Por eso tal vez como mujeres nos identifiquemos un poquito más con el agua o aprendamos a sanar con el agua, porque sabemos que de ahí viene la vida. Las emociones nos permite identificarlas para saber de dónde nació ese sentimiento, ese pensamiento que llevó al sentimiento, que llevó a la emoción y de ahí al conflicto o enfermedad, para saber qué me identifica, con qué emoción me identifico. Cuando nosotras trabajamos en el agua, le estamos pidiendo que aclare nuestras emociones, lo que sentimos, para que nos quitemos de la posición de víctima y recordemos que somos creadoras de nuestra propia ilusión. Estamos creándonos con cada pensamiento. Y la emoción, el sentimiento, te ayuda a darte cuenta qué te estás creando. Si lo mejor para ti o todavía te estás creando conflicto. Bueno, ese es mi lado femenino, no sé, Ricardo, tu lado masculino. Hola. Hola. Gracias. Gracias. Sí. A ti que estás tomando este video y dentro de unas cuantas dimensiones, a todos aquellos que lo vean, gracias por estar, por respirar. Gracias a ustedes y a todos sus ancestros. El agua, la gran madre, la madre antigua. La madre tierra nos ha adoptado, pero realmente el conocimiento más profundo, la vida más profunda, más antigua, que está en nuestro ADN, es la madre de las aguas. Y siempre que vamos a nuestro corazón, vamos a encontrar las aguas de nuestras emociones. Y dependiendo cómo podemos percibirlas, va a ser que tengamos el discernimiento para poderla sanar. Desde el punto de vista del masculino, el agua es el balance que nos nutre y que nos permite estar aquí. El agua es todo aquello que nos lava, que nos hace germinar, que nos hace crecer, florecer y dar frutos. El agua sagrada es la sangre de Pachamama. La sangre de Pachamama es el balance que necesita este bello planeta para coexistir. Entonces, el agua y la tierra como balance, como equilibrio supremo, nos dan la base de este hábitat, que sin la presencia del Padre Viento, que también es agua, no podríamos existir. Sin la presencia del Padre Sol, cuyo calor, radiación, evapora a la madre y la hace subir a las alturas para purificarse, para recibir nutrientes y luego verterse otra vez como el semen sagrado de la madre tierra. El agua entonces es un eje rector de nuestra existencia en este plano. La conciencia suprema que nunca, nunca, nunca se controla,
se pueden causar, como las emociones. Si las controlas, es que las estás negando y te estás provocando a ti mismo un conflicto al negar lo que eres. Las emociones, al igual que el agua, no se controlan, solo se causan. Gracias. Oh, gracias. Mucho gracias. Wow. Muy profundo.